Secretaria de Educación, licenciada Ana Lidia Herrera Anzaldo. El gobierno del Estado de México, a través de su sistema educativo estatal, los recibe con los brazos abiertos. Son 3.000 espacios en bachillerato y 4.900 espacios en el nivel superior. Es decir, son 7.900 sueños, 7.900 jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres, que no van a haber truncado su sueño de estudiar y de llegar el día de mañana muy lejos, tan lejos como ellos se lo propongan. Así es que le agradezco a Ana Lidia Herrera porque está dando estas opciones por sexto año consecutivo. Son 546 opciones educativas, 35 de nivel superior y más de 1.500 planteles del sistema de medio superior. Pero además, para no hacerles dar muchas vueltas, los expedientes que ya tiene la universidad, esos mismos. Gracias, señor rector. Estarán trasladándose al gobierno del Estado, claro, para que así guste, para que así lo desee. No es positivo, no nos acuerda, pues. Para que con esos nuevos documentos ya les generemos el alta en el sector educativo esta tarde. Damos la bienvenida a los 7.900 alumnas y alumnos que a través de este convenio habrá de completarse su ingreso al sector educativo en nuestro Estado de México. Y con este convenio reiteramos y comprobamos una vez más que la educación es el motor de desarrollo de este gran Estado y que estamos a estos últimos meses de gobierno trabajando seriamente para que efectivamente este sea un sexenio recordado como un sexenio que apoyó la educación en sus diferentes niveles. Gracias, señor rector, por su confianza y haciendo un balance